Nacional. De verdad, muchas gracias. Bueno, tenemos informaciones, tenemos contactos, tenemos enlaces. Para eso nos vamos hasta nuestro gran amigo y compañero Diego Agüero, que ya nos trae la información aquí desde la zona de Sajonia. Diego, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, Chiche. El saludo para todos los compañeros, el saludo para la teleaudiencia. Así es, estamos aquí en la intersección de Iguatemi y Colón, donde se encuentra una escuela de artes marciales, donde se produjo esta mañana un intento de asalto frustrado por el propietario del local, Cristian Bacari. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te va, mi amigo? Bueno, Diego, ¿cómo está? Sí, hoy tuvimos una pequeña visita acá de los ladrones que quisieron levantar el gimnasio. Sí. Quisieron vaciar el gimnasio, pero gracias al ladrido del perro me tuve que levantar. Me tomó un poco de sorpresa. Pero por suerte recuperé alguna pertenencia. ¿A qué hora fue todo esto? Y a las 3 de la madrugada fue. O sea que muy temprano. Sí, a las 3 de la madrugada fue y se quisieron llevar todo lo que había, accesorio del gimnasio, prenda. Ya prepararon todo en una bolsa, el televisor, otros artículos de valor como para llevar. Exactamente, así mismo. Justo me levanté y encontré una bolsa y estaba preparando todo para llevar. Televisores, equipo de sonido, computadora, lo que son los guantes. Y si no era por ladrido mi perro, no iba a estar. ¿Era una pareja la que estaba a punto de llevar esto, Cristian? Sí, era una pareja, pero así como estaban preparando la bolsa, para mí que tenía algún vehículo, el famoso motocarro por acá cerca. Pero la agarré acá cerca del parque, la agarré y ahí recuperé todo lo que es la parte de el equipo sonido y la tele. Vamos a mostrar un poco, vamos a mostrar el lugar por donde intentaron ingresar. Bueno, ingresaron, en realidad, la palabra es ingresaron, forzaron aquí la puerta, ¿verdad? Sí, justamente acá el tema del blinde. La cerradura estaba cerrada. Sí, eso estaba bien cerradito. Uh-huh. Eso estaba bien cerrado ahí. De lo cual, capaz que con un estornillador, sí. Algo así. Movieron la cerradura hasta acá, donde, ajá, se ve la marquita esta. Ajá. Hasta ahí llevaron, entraron. O sea que llevaron esto y, sí, y ahí ingresaron. Estaba súper abierto eso. Y una chica estaba afuera y la persona estaba adentro. Estaba cargando las cosas, preparando todo. Y... O sea que era una pareja, una mujer y un hombre. Exactamente, una chica jovencita y un muchacho. Así como está en el video ahí. Sí. Y, a ver, otra de las cuestiones, decías... Hasta la llave del auto llevaron, pero no ingresaron dentro del auto. Exactamente, llevaron la llave de mi auto, lo que es más importante también. Me dejaron sin llave. Ahora no sé cómo voy a hacer para abrir el tema de mi vehículo. Y unas cuantas tarjetas de crédito, más una recaudación que estamos organizando, un torneo también me llevaron. Pero algo recuperé, por suerte. Claro, la parte de materiales, o sea que dinero en efectivo llevaron. Sí. Tarjeta de crédito y dinero en efectivo que tenía acá recaudado en una cartuchera. Lo tiraron todo por la calle, la cartuchera, la tarjeta, todo. ¿Esta es la primera vez que te ocurre esto? Y es la primera vez que ingresan al local. Es la primera vez, por suerte. Pero alrededor estamos con ese pequeño problema que se están asaltando acá todos los locales. El local que está acá frente a mi negocio. Y un local que está un vecino también acá al lado. Lo más probable es que se trate de adictos de la zona, ¿no? Y así por la pinta, creo que sí. Ingresaron 3 de la madrugada, el ladrido del perro te despertó y ahí pudiste accionar. Así mismo, el ladrido. Si no era por el perro, no me iba a estar. Justo me quedé re dormido, estaba. ¿Qué hiciste la denuncia? Ya hice la denuncia a la comisaría. ¿Le pasaste también las imágenes? Sí, ya le pasé todo. Por suerte teníamos todo cámara y con eso le pasé toda la imagen de la persona. Ahí estamos compartiendo también con ustedes, compañeros, la imagen de esta pareja que viven el amor así como viven la criminalidad también. Ingresaron 3 de la madrugada, el ladrido del perro hizo que Bacari se despertara y posteriormente intente recuperar los objetos que estaban a punto de robar. Pero vale decir, llevaron el dinero en efectivo y llevaron algunas tarjetas de crédito. Y lo que también le preocupa es que la llave del vehículo también llevaron. No el vehículo, no ingresaron dentro del vehículo, pero sí llevaron la llave, compañeros. Estamos observando... Sí. Por ahí si alguien encuentra la llave, por ahí de un Mercedes-Benz, sí, le voy a agradecer mucho por ahí, si me pueden acercar algo así.
Y la parte de tarjetas también. También. Porque antes, al no utilizarlo, tiran, ¿verdad? Exactamente. Había gente que caminaba por acá a esa hora, que iba a caminar acá a la costanera y encontraba una tarjeta, dos tarjetas. Hasta que encontraron mi cartuchera vacío. Sí, la recaudación, pero lo bueno es que recuperamos lo material. Uh-huh. Así está la cuestión, compañeros. Estamos observando, Diego, a pantalla compartida lo que es esta pareja. Realmente impresionante su forma de actuar y la manera en la que actuó de campana la mujer para poder estar observando quiénes pasaban mientras el hombre estaba forcejeando esa puerta de Blindex, ¿verdad? Por suerte logró encontrar parte de los elementos robados. Ahora apelamos a la ciudadanía que si tiene algún conocimiento pueda acercar o que le pueda llamar al número de teléfono de él para que la gente pueda ponerse en contacto si es que encontró. Para que la gente pueda comunicarse contigo. El número sería 0981-369-641. Uh-huh. 0981-369-641. Y a tener en cuenta, porque la hora más delicada entre las 2 y 3 de la madrugada, es decir, cuando se suma el fresco, uno está durmiendo, hay menos movimiento también por estas calles principales. Aprovecharon esa ocasión, compañero. Sí, a estar muy alertas. Bueno, esta imagen del circuito cerrado da a conocer el rostro y la fisonomía de estas dos personas que realizaron el ataque a este gimnasio que está aquí, cerquita, a metros nada más del Canal 9. Sí. Bueno, Diego, gracias a vos, muchísimas gracias. Y bueno, ojalá que el propietario pueda lograr encontrar sus pertenencias que aún no ha podido encontrar, y más que nada la llave del vehículo y sus documentos personales para no hacer todo el trámite en esta época de pandemia. Así es, estamos atentos. Gracias, Diego, un abrazo grande. En móvil, en vivo y en directo, Diego Bueno, aquí en la mañana de cada día. 6 de la mañana con 40 minutos, tenemos que ampliar.